Muy buenas noches a todos y a todas, siendo las 20:08 del miércoles 12 de agosto, damos inicio a una nueva conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno en Viedma, capital de la provincia, con toda la información de la situación sanitaria actual. Nos acompaña, como todas las noches, la señora Secretaria de Políticas Públicas de Salud, la doctora Mercedes Ibero. Doctora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, hoy se descartaron 254 pacientes, 6 de Allen, 96 de Bariloche, 2 de Catriel, 1 de Cervantes, 2 de Chichinales, 2 de Choele, 3 de Cinco Saltos, 46 de Cipolletti, 2 del Bolsón, 53 de Roca, 1 de Huergo, 9 de Jacobacci, 1 de Pilcanilleu, 2 de San Antonio, 2 de Valcheta, 4 de Viedma y 22 de Regina. Tenemos 3 personas fallecidas. Una mujer de 84 años de Villa Regina, otra mujer de 80 años de Cipolletti y un hombre de 58 años de Cervantes, todos con patologías previas. Se dieron 112 altas, 2 en Allen, 60 en Bariloche, 2 en Cervantes, 1 en Cipolletti, 2 en Dinahuapi, 2 en Godoy, 12 en Roca, 8 en Huergo, 3 en Jacobacci y 20 en Regina. Tenemos 180 casos nuevos, 10 en Allen, 55 en Bariloche, 20 en Cipolletti, 7 en Dinahuapi, 1 en Bolsón, 26 en Conesa, 1 en Godoy, 2 en Fernández Oro, 24 en Roca, 11 en Huergo, 9 en Jacobacci, 2 en Mainqué, 1 en Río Colorado que vive en Conesa, tiene domicilio en Río Colorado pero vive en Conesa, y 11 en Regina. En total hoy tenemos 1.220 casos activos, 467 de Bariloche, 216 de Roca, 136 de Cipolletti, 64 de Huergo, 82 en Regina, 35 en Jacobacci, 17 en Cervantes, 32 en Allen, 78 en Conesa, 19 en Dinahuapi, 25 en Chimpay, 10 en Fernández Oro, 5 en Cinco Saltos, 7 en Mainqué, 6 en Bolsón, 4 en Comayo, 6 en Campo Grande, 3 en Godoy, 3 en San Antonio, 1 en Río Colorado, 2 de Viedma, 1 en Belisle, 1 en Guardia Mitre, con 2.057 pacientes recuperados. Quería aclararles que sé que salió en el parte local, aunque no lo llegaron a cargar en San Antonio, nuevos casos que están confirmados, pero no están cargados todavía en el CISA, por eso no aparecen en el parte de hoy. Y lo aviso porque ya nos lo consultaron. Puede pasar, como yo siempre digo, hay el CISA, la carga es hasta las 5 menos cuarto, 4 y media, 5 menos cuarto, donde se cierra la carga. Por más que el positivo haya estado un rato antes, si no se cargó dentro de ese horario y se cargó más tarde, no aparece en nuestro parte. Muchas gracias, doctora. Pasamos a las consultas. Nos preguntan desde FM Terapia y el diario de Allen.com.ar. La directora del hospital de esa localidad informó a los medios locales respecto a un incremento de casos positivos. ¿A qué cree que se debe el salto importante en la curva de contagios de la ciudad? Como en todas las curvas, es por el contacto entre las personas. El virus se transmite si nos juntamos, si no mantenemos los 2 metros, si tomamos mate, si comemos juntos y no nos distanciamos, si compartimos una botella. Todos los casos son porque se juntaron. Ya quizás después del Día del Amigo, porque ya pasamos el tiempo, pero seguramente en algunos otros eventos. Nos consultan también, doctora, cuál es el estado de salud de los pacientes de esa localidad de Allen y si hay contagios en el personal hospitalario. En Allen hay en terapia intensiva 2 personas, una con asistencia respiratoria mecánica, otra sin asistencia respiratoria mecánica. No tengo el dato de que haya personal de salud. Nos consultan, doctora, desde FM Sur de Chichinales. ¿Se puede detectar por qué la diferencia entre el parte provincial y el del Comité de Crisis de Regina del día de ayer? ¿Por qué ha sido tan pronunciada, nos preguntan? Porque el hospital de Regina no había cargado antes de las 5 de la tarde las altas. Entonces, si no están cargadas las altas, está esa diferencia. Depende mucho del personal de hospital que
es el mismo grupo que se encarga. Yo entiendo que para todos es muy importante los números que decimos acá, pero quiero que entiendan que para el personal de la salud la prioridad es enterarse el positivo, internarlo, aislar y buscar a los contactos estrechos, más allá de la carga en el CISA o no. Lo sanitario, lo que más nos ocupa es que protejamos a toda la población, más allá de la carga o no, porque si no sale hoy, va a salir mañana, como hoy verán que salió reflejado lo de Regina. Nos consultan también cuántos aislados hay en la ciudad de Regina. Hay más de 150 personas aisladas. Nos preguntan, doctora, desde la agencia Bariloche del diario Río Negro, ¿cuántos policías hay aislados por haberse contagiado o ser contactos estrechos en Bariloche? No, yo no sé de la Fuerza de Seguridad cuántos hay aislados. Yo puedo decir que en la ciudad de Bariloche hay más de 1.100 personas aisladas. ¿Cuántos corresponden a la policía? No lo sé. Nos preguntan también, doctora, ¿cuántos pacientes por COVID hay en terapia en esa ciudad y cuál es el nivel de ocupación de las camas de terapia en general en San Carlos de Bariloche? En Bariloche, internados en terapia por coronavirus hay 7, hay un porcentaje de ocupación del 61% y hay 19 camas libres de terapia en Bariloche. Nos preguntan, doctora, desde Radio Raíces de Viedma, ¿está previsto que en caso de que algún paciente de San Antonio o Conesa necesite internación en algún lugar de mayor complejidad pueda derivarse al hospital de Viedma? Por supuesto, el hospital de derivación para la zona atlántica es el hospital de Viedma. Nos consultan desde el diario Noticias de la Costa de aquí de Viedma también. ¿Cuántos contagiados debe haber en Viedma para que haya un retroceso de fase? No, el retroceso de fase no es por la cantidad de contactos, de contagios. La verdad es que en general son definiciones que se toman desde el Ministerio de Salud o desde el municipio, evaluando un montón de causas. Muchas veces puede tener que ver si no hay nexo, si todo es del mismo nexo y se sabe y se espera y se aísla, no es necesario volver una fase atrás, pero todo depende del contexto en el que se da cada uno de los casos. Nos preguntan, doctora, desde FM Horizonte de San Carlos de Bariloche, ¿cuántos son los adultos mayores contagiados en el geriátrico y en qué estado se encuentran? Son 20 los adultos mayores contagiados, están todos internados en el hospital, todos estables. Nos preguntan también qué porcentaje de la unidad de terapia intensiva está ocupada en Bariloche, ya nos brindó esa información. Nos consultan, doctora, desde el portal infochucao.com del Bolsón. ¿Existe evidencia para indicar o no que haya transmisión comunitaria del virus en la ciudad del Bolsón? ¿Cómo se determina esto? La definición de que hay circulación comunitaria la da Nación. Nosotros no decidimos ni cuando empieza a ser de circulación comunitaria ni cuando deja de serlo. En general es cuando ellos encuentran que no hay nexo epidemiológico en los casos. Y ellos son los que lo definen, no nosotros. Nos consultan, doctora, desde el portal La Posta Rionegrina, teniendo en cuenta la situación actual de San Antonio, en caso de incrementarse los casos positivos, de existir alguno de gravedad o complicado, será trasladado a Viedma, nos respondía recién. Nos consultan además si el resto de los casos asintomáticos o leves, ¿dónde están internados? Están internados, el hospital de San Antonio tiene el hospital para internar y hizo un convenio con un hotel donde está la mayoría de las personas. Lo que sí es que la provincia adhirió a Nación en dos aspectos. El primero es el positivo por nexo epidemiológico. Nosotros hasta ahora el positivo, el caso que se tomaba como positivo, como activo, era el que hisopábamos y la PCR nos daba positivo. Nación nos propone que si una persona del nexo, o sea, del contacto estrecho, los que viven en la misma familia, convivientes, de uno que es positivo, que fue hisopado y dio positivo, tiene síntomas, ese, en vez de hisoparlo, se lo toma como positivo, se lo anota y se carga en el CISA, pero es el positivo por nexo epidemiológico. Se va a notar igual, va a aparecer igual, no es que va a haber de menos, solamente que no lo hisopamos a esa persona. Excepto que ese conviviente sea un personal de salud, un personal esencial, una persona que requiere internación por una complicación, entonces se lo hisopa igual para confirmar que sea por coronavirus, o que sea una persona que trabaja o atiende a personas de riesgo como adultos mayores. Nos preguntan desde el portal informativo Hoy de San Antonio Este, doctora, respecto a la nueva definición de caso positivo, quiénes son familiares convivientes, si se suman a la nómina, es lo que nos informaba recién.
Nos preguntan además, si no es así, ¿cuál sería el número real de casos si se toman solo los hisopados positivos en San Antonio Oeste? Con respecto a eso que me preguntan, es, vuelvo a repetir, se anotan, o sea, el que se toma como positivo es porque tiene síntomas. No es que se va a tomar positivo a toda la familia, si toda la familia no tiene síntomas, no son positivos. Ahora, si presentan síntomas, al que nosotros iríamos a hisopar, no lo hisopamos y lo anotamos como positivo. La otra parte que no dije antes, que también adhiere la provincia, es a la internación domiciliaria. En los casos donde se pueda una persona positiva permanecer en su domicilio, eso significa que tenga la posibilidad de estar aislada, que tenga la posibilidad, o sea, que no comparta, ni siquiera le abra la puerta a ninguna persona, no en las personas que son 10 en una misma habitación, sino que tiene que tener la posibilidad de tener su habitación, su baño y no compartir nada con ninguna otra persona. Entonces, en esos casos se va a permitir la internación domiciliaria. Nos consultan desde la FM Marea Sur y el portal de noticias Marea Sur de Las Grutas, también respecto al nuevo criterio, ya fue respondida esa consulta, y nos preguntan cuál es el estado del paciente con domicilio en San Antonio que permanecía internado en Allen. Sigue internado en Allen por su patología previa. Nos consultan, doctora, desde la agencia de noticias ADN, después del anuncio que Río Negro se suma a la modalidad de nación, los casos positivos que se informan son los de PCR, también los que computan como contacto estrecho. Todo se computa, todo aparece como positivo, aunque seas con PCR o por contacto, por nexo epidemiológico. Muy bien. No tenemos más consultas, doctora. Y una cosa muy importante es que todos los pacientes, aunque sean leves o asintomáticos, que estaban en hoteles o en los lugares que habían hecho convenios o que pudiesen estar en su domicilio, pero tienen factores de riesgo, esas personas se internan sí o sí en el hospital, aunque no tengan ningún síntoma, porque son las personas que podrían llegar a presentar rápidamente alguna descompensación, entonces esos sí quedan internados en el hospital. Bueno, hoy hay 1.220 pacientes activos, 467 de Bariloche, 216 de Roca, 136 de Cipolletti, 64 de Huergo, 82 de Regina, 35 de Jacobacci, 17 de Cervantes, 32 de Allen, 78 de Conesa, 19 de Inahuapi, 25 de Chimpay, 10 de Fernández Oro, 5 de Cinco Saltos, 7 de Mainqué, 6 de Bolsón, 4 de Comayo, 6 de Campo Grande, 3 de Godoy, 3 de San Antonio, 1 de Río Colorado, 2 de Viedma, 1 de Belisle y 1 de Guardia Mitre, con 2.057 pacientes recuperados. Muchísimas gracias, doctora. No habiendo más consultas, damos por terminada la conferencia de prensa del día de hoy. Nos encontramos mañana a las 20, como siempre. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.